Dale, ahí lo viene la... De nuevo las pedreras a la bama, o a la bama tierra. Ahora yo me salsa, o los hijos. Ya no les hagan voces. Sevillana de San José. El señor portador del plan número 3 solicita permiso para excusarse de entrar con la molestia en una de sus manos. Ahí ustedes aprecian la mano izquierda como la está desplazando. Para presentarse le concede un permiso de retiro. La veterinaria ha hecho la revisión también. Thank you.
muy linda en la mecánica, pero en la comparación que hizo esa yegua, tuvo dos errores. Uno, bajó la cabeza. Y dos, cuando bajó la cabeza, la yegua disminuyó el ritmo de ejecución. Las otras dos yeguas pasaron con la cabeza bien puesta, erguida, y con el mismo ritmo toda la tabla, desde el principio hasta el fin. La yegua número 4 fue la que dio la ventaja, porque esa yegua los enterró la cabeza y cuando bajó la cabeza, la yegua se puso lenta y ahí dio ventaja. Repito, son tres yeguas extraordinarias, pero ella en esa comparación final, miren lo que hace, ella baja la posición de cabeza y ahí se dio puntos frente a las otras dos que pasaron parejas en el ritmo y estables en su posición de cabeza. Primera finalista, la yegua que corta el número 4. Y las otras dos yeguas, ustedes ya vieron por qué superaron a la 4, porque mantuvieron el mismo ritmo, mantuvieron estabilidad en su posición y mantuvieron la misma agilidad durante la comparación también. Pero también es claro, hay una yegua que en ese ritmo, una yegua más contundente, una yegua que se observó con más energía, con mayor elasticidad, con mayor esplendor. Gran campeona, la yegua número 1, gran campeona.